segundo episodio en español de Lana y Tricot. Lana y Tricot es mi tienda de lana que tengo aquí en Francia, en Grenoble. Grenoble, que es una ciudad que está como al sur, estamos en los Alpes, o sea que es como el principio del paraíso del esquí, las montañas y todo eso. Y bueno, yo soy Ana y aquí vengo con mi segundo episodio, que muchos de vosotros me lo habéis reclamado durante este mes, pero como dije, solo puedo grabar una vez al mes lo que es el episodio en español, porque ya grabo el episodio en francés también dos veces al mes y son muchas cosas. Entonces, de momento lo vamos a dejar así y es incluso mejor porque así tengo más cosas que enseñaros, más proyectos terminados, mucho más contenido, y creo que es mejor porque así está más lleno y tiene más chicha la cosa, ¿no? Pues ha pasado un mes, han pasado muchas cosas, pero creo que el bla bla de todo, de lo que ha ido pasando que no sea tejer, os lo contaré al final, así al que no le interese pues lo salta. Podéis encontrarme en las redes sociales como Lana y Tricot, Facebook e Instagram, donde soy más activa es en Instagram, aunque Facebook también lo miro, la página de Facebook la miro todos los días. La tienda online la podéis encontrar en lanae-tricot.com y Ravelry. Ravelry es Lana y Boutique y yo mi Ravelry personal es Ana Valdús. Como siempre, os pongo toda la información en un artículo de blog y el enlace os lo pongo en la barrita de descripción abajo. Le dais al triangulito, os sale, le dais y os sale toda la información. Y yo creo que esto es todo. Vamos a pasar al contenido principal. Llevo puesto dos cosas tejidas por mí. Bueno, más o menos. La primera es mi... Y sí, que no me equivoqué del nombre, de porque lo confundo los dos patrones de esta creadora. Creo que es el Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechêne, que es NCL Knits en todo, en Instagram y en Ravelry. Es una diseñadora suiza, francófona, que aquí en Francia, si ya es conocida en España, aquí en Francia es como todo el mundo teje sus patrones, muchas de mis amigas de Instagram y tal hacen el test de sus patrones también, y tiene jerseys preciosos, chales mogollón, teje mucho y produce mucho, y la verdad es que me gusta, aunque no tengo muchas cosas de ella. Creo que, bueno, ahora no me voy a poner a repasar, pero no creo que tenga... Sí, tejí el Good Vibes, que es muy parecido a este, pero crescent, es decir, que es semicircular, para mi madre, hace ya un tiempo. Y bueno, este es un triángulo asimétrico. Así, tiene una primera... Se empieza por aquí. Es una primera sección de aumentos en punto tradicional, digamos. Luego lo alterna con rayas, es decir, con otro, con el segundo color. Y luego viene un panel de calados, otra vez rayas, y luego lo termina con una... No sé cómo se llama esto en español. Mallas así... En francés se llama picots, no sé cómo se llama. Y bueno, utilicé... Esta es... Uy. El azul es Malabrigo Mechita en Impressionist Sky, y la que tiene un montón de speckles azules y marrones y malva, no sé lo que es, estaba en mi stash, pero es de una indie dyer, pero no me acuerdo exactamente quién ni nada. Y he mezclado bases, porque a mí es... Hay personas a las que no les gusta mezclar bases de lana, a mí es algo que no me molesta, porque la mechita es una single, es decir, un hilo que no tiene, que es un solo hilo de lana, y la hecha con speckles es un hilo clásico de calcetín, con que yo simplemente me basé en que los colores me gustaban un montón juntos y lo hice así. Yo lo empecé y llegué hasta esta parte cuando salió el patrón, es decir, julio del año pasado, ya hace un año, y lo dejé, porque a mí los calados no es algo que me súper encante hacer, y
Total, que lo dejé de lado. Y aquí en la tienda tengo una persona, una mujer mayor, que teje mucho y teje también para la calle y tal. Y le dije un día, mira, ¿por qué no me lo termina? Porque si no, o sea, si te gustaría terminármelo. Y me lo terminó. O sea, que me terminó toda esta parte. Que ya veis qué tontería, porque perfectamente lo podría haber terminado yo, pero sé que no lo iba a terminar. No tenéis esos proyectos que están ahí, que os miran y que sabéis que hay pocas probabilidades de que los vayáis a tocar, y si lo tocáis es para deshacerlo. Pues esto estaba a tres cuartas partes hecho. No lo quería deshacer porque el proyecto realmente me gustaba, sabía que las lanas iban bien juntas, o sea, pero no lo iba a tejer. Y una evidencia, lo había dejado y no lo iba a tejer porque no me. No, y no es culpa del patrón porque me gusta tejerlo, pero. O sea, me gusta el diseño, pero no me gustaba tejerlo, no me lo estaba pasando bien. Y por tenerlo ahí le dije a Colette, que se llama, le dije, Colette, ¿te importaría terminármelo? Y me lo terminó. Y es que tejemos, yo diría, igual, no se nota. No se nota que es tejido por otra persona porque las dos tejemos así un poco apretadito. Y es estupendo, porque me lo he puesto bastantes veces, sobre todo en primavera, porque yo la lana superwash no es una cosa que me dé mucho calor. Y ahora que no tengo, no, a lo mejor por la mañana no me apetece poner una rebeca, pues me pongo un chal que me tape los hombros y está bien. Además es bastante alegre primaveral, con que me gusta mucho. Y el segundo proyecto que llevo puesto, este sí lo he tejido yo entero, pero a mí no me da vergüenza decir que no lo he podido terminar. O sea, me da igual, lo importante es que lo tengo y que lo he disfrutado lo que he disfrutado haciéndolo y que lo disfruto poniéndomelo. No creo que sea un drama que no lo haya podido terminar. De hecho, tengo otro chal que lleva 2 años y medio en las agujas que me lo está terminando una amiga. Porque es brioche y a mí no me gusta. O sea, en ese proyecto fue el proyecto de brioche y bla, bla, bla. Ya os lo contaré cuando, si me lo termine algún día, pues lo enseñaré y todo eso. Bueno, el segundo proyecto que llevo puesto es la camiseta Imogen de Carrie Bostick Oaks, que normalmente está hecho en lana, pero yo lo hice en el lino Alfama de Rosario 4, lo hice el verano pasado. Y de hecho lo hice a la par, ahora que me estoy acordando, los empecé a la par. Y bueno, este sí lo terminé rápido y es algo que me pongo muchísimo, 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 porque el lino es agradable, es fresquito. Ahora que no hace 40 grados me pongo una camiseta de tirantes debajo y si no, pues me la pongo sin nada. Es suave, vamos, no tengo nada que decir, o sea, no tiene ningún defecto, me encanta. Y si pudiera tener uno en cada color de Alfama, me lo haría. Y de hecho lo enseñé en el podcast francés y uf, la gente le encantó y descubrieron este lino que yo tenía ya en la tienda, porque aquí en Francia Rosario 4 no se conoce mucho, o si se conoce, se conoce más lo que es la lana acrílica que tienen para bebés y todas esas cosas, pero no las calidades, digamos, de verano o más naturales. Así que, bueno, es que no tengo nada más que decir, me encanta y ojalá encuentre. Todavía no he encontrado un modelo de verano que realmente me apasione para tejérmelo en otro hilo de verano. Aunque tengo dos proyectos que luego os contaré. A ver si me lanzo ya. Porque si no me va a pillar el toro y no voy a tener nada para el verano este año. Okay. Bien, bien. Bueno, pues esto es todo. Pasamos a los proyectos terminados, que tengo muchos. Bueno, pues proyectos terminados, como os digo, tengo bastante, bueno, bastante, tengo unos pocos. Y a ver por cuál empiezo. Voy a empezar por, sí, venga, voy a empezar por el que sí que visteis, creo que tenía en progreso, que es el de Shane. El de Shane, que también está hecho en lino. En el lino concretamente de Lang, que es una cadeneta, tipo, es el mismo tipo de lino, el mismo lino que tiene el patrón de origen y bueno, parecido, ¿no? Y lo tejí en aguja 6, 6. En aguja 6 me utilicé exactamente 5 pelotas, no tengo ningún resto porque en las mangas fue donde me ajusté para terminar todas mis madejitas, mis pelotas. Bueno, de lino y me lo he puesto, ya me lo he puesto, lo terminé hace un tiempecillo ya y bueno, en el mes de mayo y ya me lo he puesto varias veces.
Igual que este, es un calado en el medio, como podéis ver, es bastante ancho, tiene un mogollón de positive ease, de holgura. Yo lo llamo holgura, lo llamé así en el podcast pasado. He utilizado un color burdeos y me encanta. Es también súper suave, fresquito, tiene un drape, un... Así, bueno, es que el lino tiene eso, tiene una soltura, una, no sé cómo se llama, pero es agradable de llevar, es que, ahí va, yo soy, a mí el lino me encanta. Entonces, igual lo tejí súper rápido, porque claro, en 6, además es un patrón bastante fácil de tejer. Normalmente se teje lo que es el delantero, la espalda, y luego se cose y se sacan las mangas en circular. Yo hice el delantero hasta la sisa, la espalda hasta la sisa y luego lo uní en circular hasta abajo y ya luego cosí los hombros y saqué las mangas. Ventaja que lo tejemos en circular. Inconveniente que creo que da menos estructura a lo que es la prenda. El lino es una prenda, es una fibra que tiene cierto peso y que además en este proyecto está tejido bastante suelto. Entonces, queramos o no, va a tener un cierto peso y va a tener tendencia un poco a deformarse. Creo que el hecho de hacerlo con las costuras hacen que aguante un poco más ese peso, ese... ¿Cómo decirlo? Sí, ese peso que tiene el lino. Y que se deforme un poco menos, que aguante más, que crea como una especie de estructura a la prenda y hace que se deforme un poco menos. Pero bueno, yo lo decidí hacer así porque soy una vaga y ahora me doy cuenta de eso. Pero ha crecido como unos 10 centímetros, más o menos. Pero estoy contenta porque, de hecho, si podéis ir a mi Instagram y ver la foto que publiqué cuando lo terminé. Me llegaba como un poquito debajo del ombligo y por la espalda me quedaba, a mi gusto me quedaba corto. Y la verdad es que en ese sentido me quedé un poco en plan. De hecho, cuando lo bloqueé, dejé que se secase bien para que el calado se formase, o sea, se aplanase, pero luego lo colgué en una percha porque quería que se alargase un poco más. Luego, a medida que me lo he ido poniendo y como me lo he puesto mucho, ya ha ido soltándose y ahora me llega como. Ya me llega como bien a la cintura. No por la parte de atrás, por la parte de atrás es un poquito más corto. Y ahora me gusta mucho más porque ya es más suelto, es más larguito. Y me lo pongo como encima de más ropa, de vestido, de tal. Y me gusta más. Espero que no se vaya a seguir deformando mucho más porque en ese caso sería una pena y tendría incluso que deshacer tal. Pero bueno, por el momento todavía, si os enseño la espalda, veis que todavía es cortita. Llega aquí. O sea que la espalda no es muy larga. De momento está bien. Si no se deforma más, pues habré conseguido lo que quería, que era que fuera un poco más largo. Lo sabré al final del verano. Ya haré como una especie de... Os haré como un review después de haberlo usado, lavado, porque todavía no lo he lavado por segundo. O sea, lo lavé para bloquearlo, pero no lo he vuelto a lavar. Y con que tenerlo en cuenta si utilizáis este tipo de hilo o incluso algodón, sabiendo que encima está tejido con una aguja superior, entonces hace mucho boquetillo y tal, y las mallas se aguantan menos entre ellas, que es el caso de este lino, por ejemplo, no se ha deformado tanto porque está tejido un 3,5 y digamos que no está suelto, sí, se habrá soltado un poco, pero no tanto como ese. Y si no, hacerlo con la costura, yo creo que si me tuviera que hacer otro, que es probable. Lo haré con la costura, porque si nos dicen que lo hagamos con la costura, nosotros para qué vamos a ir a cambiar, ¿por qué he ido yo a cambiar esto, ¿no? Pero bueno, de los errores o de la flojera se aprende y tampoco estoy descontenta con él. Y me gusta muchísimo y me lo voy a poner y me lo he puesto mucho y me gustaría uno en todos los colores igual. Es que es como son básicos pero que tienen su detallito y que van con todo, es como... Yo me lo pongo, es el tipo de cosas que me he dado cuenta que me gusta mucho para el verano. Con que, bueno, si tenéis alguna duda, me podéis preguntar. El patrón, que no lo he dicho, es el
Sí, lo he dicho, es el de Shane de Carrie Bostick Hodge, que es un patrón de Queen's and Coast. ¿Es de Carrie Bostick? No, no es de Carrie Bostick Hodge. Este es de Carrie Bostick Hodge, ese no me acuerdo, pero es un patrón de Queen's and Co, porque está tejido con una lana Queen's and Co. Aunque bueno, ya sabéis. Otra idea. Bueno, segundo proyecto terminado es mi par de calcetines que creo que os lo enseñé. Estaba haciendo el test para este patrón. Bueno, pues tengo los dos, pero voy a hablar solo con uno. Son unos calcetines en lana rústica, Black Earth Yarns, que es una lana inglesa. La base es Manx, que es un tipo de animal que da lana con mohair. De ahí que tiene un poquito de halo, pero no mucho. Y son calcetines que tienen. Sé que el otro día vi a alguien, creo que era Agus, que decía que Jacquard era la máquina. Bueno, no sé. He hecho Jacquard o juego de colores con lana, yo qué sé. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? ¿Vale? La verde y el burdeo son exactamente los mismos colores que utilizó la diseñadora, porque por casualidad, y por eso fue porque por el hecho de que los elegí, porque tenía esos mismos colores en casa y quería hacer calcetines con ellos, entonces dije, esa es mi oportunidad, si no esta lana nunca la voy a tejer, o me va a costar ponerme con ella. Y la mostaza es Tukul, que es una lana finlandesa, todo rústico, no super wash, no super wash. Sabéis que es un tratamiento, el super wash es un tratamiento para que pasen lavadora. Y bueno, son bastante sencillos de hacer. El patrón salió el 1 de julio y la diseñadora se llama Rachel Rockman, creo. Os pondré el enlace. Y bueno, son bastante fáciles. Tienen un elástico un poco original porque tienen como una malla, un punto slip pasado que no se teje. Luego hacemos la banda de colores, tejemos el calcetín, hacemos la punta y luego aquí hacemos un afterthought hill, que ya hablé de ellos porque son mis talones favoritos, y se hacen después de haber tejido el calcetín. Perfecto, porque tengo un nuevo par para el invierno. Estos son mis bloqueadores de calcetines Knit Pro, los Aqua, creo que se llaman, y los tengo aquí en la tienda, y estos son los míos. Y me vas a decir, ah, oh, yo no bloqueo mis calcetines, es necesario, ta, ta, ta. Sonia Desmadejada ya habló de esto en alguno de uno de sus episodios, pero yo estos bloqueadores no los tenía y los cogí para estos calcetines, porque cuando hacéis Jacquard, yo lo voy a llamar Jacquard, el Jacquard, se queda como cuando lo tejéis un poco apretadito, y entonces necesita bloqueo para que se ponga bien, para que se adapte y para que se vea bonito y tal. Así que normalmente siempre bloqueo mis calcetines, pero no necesariamente con, simplemente los lavo y los pongo a plano, a secar en horizontal. Pero eso sí, ya me cogí los bloqueadores y dije, porque ya esto es necesario. Y he dicho, lo voy a llamar Jacquard. Porque Ferail no me gusta llamar este tipo de cosas, porque Ferail para mí es el tipo, implica una tradición cultural. El Ferail es el tipo de jacquard o de color work que se utiliza en las Islas Ferail. Y entonces no me gusta llamar para algo que no viene de Ferail. Además, el Ferail es un juego de siempre de como un poco degradado, tal, 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 con que no me gusta llamarlo Ferail. En francés se le llama jacquard, a todo lo que es color work, y en inglés se dice color work, y ya luego, según qué tipo de color work, es decir, color work, trabajo con colores. Pues según qué tipo de trabajo con colores es, se le dice de una manera o de otra. Entonces, bueno, que me encantan, que son súper guay, y que la lana todavía no la he testado en el sentido de no sé la durabilidad que puede llegar a tener. Con que, igual que para el de Shane al final del verano, eso para a lo largo del invierno os diré si la lana aguanta. Y porque como no tiene nylon, supuestamente el mohair es como un poco el sustituto del nylon en este caso, pero la lana se rompía fácilmente con las manos, así que no lo sé. Vamos a ver qué tal este par. Pero bueno, el patrón está disponible, lo podéis comprar. Creo que solo está en inglés y
segundo proyecto terminado. Vamos a por el tercero. El tercero no ha hecho aparición en el episodio de podcast en español, me parece. Porque lo monté después. Es un cardigan que está un poco arrugado. Es un cardigan súper suave. Es un cardigan que es de una diseñadora también, bueno, diseñadora, es una tejedora suiza también, amiga de Nadia, que saca de vez en cuando algún patroncillo o tal. Este era, es gratuito, se llama A Kind of Magic, y pues yo lo he tejido en lace de malabrigo, que es un hilo sí, finito en single, es decir, que no es un solo hilo, bastante fino, finura lace, que es con lo que se hace, digamos, los calados y todas estas cosas, y el mohair luxe de Lang, que es mohair y seda, y se tejen los dos hilos juntos y se tejen en una aguja superior, es decir, creo que era, sí, 5, en aguja a 5 milímetros. Y entonces queda algo como súper ligero y vaporoso y suavísimo. Y yo tenía dos, porque se utilizan únicamente dos madejas de lace, que porque tienen 440 metros o 420 metros. Y yo utilicé cuatro pelotas de mohair luxe que tienen 175 metros cada una por 25 gramos. Así que es algo que no es excesivamente caro si lo hacéis con mohair y, bueno, si lo hacéis como yo. Y yo tenía las dos madejas de lace, pero me compré el mohair y dije, mira, hecho así, voy sacando del stash. Es un proyecto que quería hacer desde hace mucho tiempo porque es una prenda que sé que me voy a poner mucho, es muy sencilla. De hecho, que te tienes un poquito frío, pum, te lo pones encima, vamos, súper agradable. Aquí se ha ido un botón. Con que es muy fácil, simplemente se teje de abajo arriba en ida y vuelta porque es un cardigan. Y luego, ¿qué? Sí, luego hacemos las disminuciones para el cuello así en V. A ver si lo puedo enseñar bien. Para esto, luego se le hice el elástico o la liguilla y luego sacó las mangas y hice las mangas. El patrón viene en mangas 3 cuartos, pero yo lo hice en manga larga y me ha sobrado como, no sé, entre 5 y 10 gramos de malabrigo lace. Con que está bastante bien. Y a nivel de lana, coge poca lana y como veis es súper ligero. Y le he puesto botoncitos de nácar grises, que no los vais, no sé si lo veis, que tenía en mi mini stock de botones, porque cuando veo ofertas de botones las compro, si son botones básicos y tal, no, a mí no me gustan mucho, bueno, y si veo ofertas lo compro y digo, bueno, siempre puede estar ahí, servirá, y esto lo había comprado el verano pasado en rebaja, y mira, pues me han servido, y no sé, es que no tengo nada. Me lo he puesto una sola vez porque me lo puse cuando fui a Barcelona el fin de semana pasado para ir a Barcelona, pero ya luego no me lo puse más porque no hacía tiempo de ponerme este tipo de prenda. Y me gusta en el sentido de que el gris del mohair ha rebajado el efecto cebra de la malabrigo lace, porque la Polar Moon o alguno de los coloridos de malabrigo hacen como rayas, ¿no? Como una banda, en este caso era una mandalila, una banda gris claro, una mandalila, y a mí ese tipo de efecto no me súper encanta. Entonces con el mohair gris he unificado un poco más este aspecto, aunque creo que en la espalda se aprecian las bandas como de colores. Pero bueno, es creo la primera prenda que tengo en lana teñida a mano. Para deciros que, o sea, muestra que realmente no me gusta mucho llevar cosas muy, no es por el color, porque tengo ropa de todos los colores, pero es el efecto o el pooling que puede hacer la lana, pero bueno, si mezclas las madejas no tiene por qué tener pooling, pero es el efecto realmente cebra que no me acaba de convencer, pero en este me gusta mucho y lo mismo me lanzo en otra cosilla. La malabrigo me da mucho, o sea, tengo ganas de hacerme como una pequeña rebequita con algún calado en malabrigo sock, pero no en un color crazy, en plan en algo tipo, no sé,
color azul marino Côte d'Azur o no sé, algo, o el Sandbank, algo neutro pero que tiene bandas, para ver en algo, digamos, un color más neutro cómo queda y si me voy convenciendo en esto. Pues nada, esto lo terminé bastante rápido también porque se teje en aguja 5, así que se teje bastante rápido. Cero, como se dice en francés, cero cerebro, es decir, que no tenéis que pensar, no tenéis que. Es algo que cogéis en cualquier momento, en cualquier sitio y no tenéis que. No necesita reflexión, es como hacer. Es como un vanilla cardigan o algo así. Y es súper cómodo, queda bien y. Creo que me lo voy a poner muchísimo a partir del otoño, incluso en las noches frescas de verano puede que sea una buena idea. La ventaja de utilizar la lace, bueno, la lana lace de Malabrigo es una lana muy fina, muy suave y que puede tener tendencia en ropa a, si hacéis ropa con ella, a filtrarse un poco. En este caso, creo que el mohair le va a dar cierta protección y va a hacer que no. Y además, si crea halo, se fi algo, es decir, pelillo o se filtra un poco, va a estar disimulado por el mohair. Así que no me importaba en este caso ponerlo junto los dos. Porque en otro caso nunca, bueno, o no me hubiera hecho necesariamente un jersey en la lace de Malabrigo. Con que, bueno. Así que. ¿Esto qué es? Número 3. Número 3. Y el número 4, y del 4 vamos a pasar a los proyectos en curso, he hecho un cuello. Creo que es un tipo cuello para más como para niños. Y lo he hecho porque es la nueva colección de colores de Lang. Hace unas semanas vino el representante de Lang, que viene como cada. Viene al menos 2 veces al año a presentarme las novedades y tal y cual. Y esto es una lana que no es nueva en Lang. Estoy intentando ver si tengo una etiqueta. Pues no. Es la Mille Colori Big. Mille Colori Big, que es un clásico de Lang, que tiene, siempre tiene un montón de colores, o dentro de una gama de colores tiene varias tonalidades, así. Y este es un color nuevo. Y dije, mira, pues para. Son pelotas de 200 gramos y se teje entre 6 y 9. Así que son pelotas bastante grandes. Y dije, pues mira, este color puede estar simpático para los niños. Y entonces he hecho ya haciendo un. He hecho el cuello, voy a redactar el patrón, porque es algo muy sencillo, no me he inventado aquí nada nuevo, ¿no? Y así podré hacer kits, o para la gente que no sepa, sobre todo para, no, para los principiantes o intermediarios que no saben cuántos puntos montar, cuánto y qué hacer con este tipo de pelotas, etcétera. Así tengo como, ah, mira, pues puedes hacer esto, tal. Entonces. De la pelota he sacado este cuello y pasamos a los progresos en los proyectos en progreso. Estoy haciendo un gorro. El cuello lo he hecho con elástico 1-1 y esto es un punto de arroz doble. Y el gorro lo estoy haciendo con el mismo tipo de elástico, pero en punto jersey. Ya estoy en las disminuciones, ya vamos, en 10 minutos, 20 minutos ya termino el gorro. Lo bloquearé bien y nada, me pareció súper alegre. Aquí en Grenoble les gusta mucho el color porque en el mundo de las montañas, el esquí, estamos acostumbrados a. Bueno, están, porque yo esquí no hago. Acostumbrados a llevar muchos colores y tal, y aquí usa mucho el color. Con que creo que puede quedar simpático para niños o para adultos también, ¿no? Pero creo que para niños y además aquí en Francia, en muchos colegios, está prohibido el uso de bufanda porque se tiran y tal. Entonces solo pueden llevar cuello o snoods porque lo llevan alrededor del cuello y tal. Así que no estoy diciendo mucho y tal. Y bueno, pues eso lo he terminado como en una noche y esto también lo hice aquí durante el día en la tienda ayer porque los jueves me quedo todo el día de 10 a 7 de la tarde. Y lo hice, vamos, se hace súper rápido. Estoy tejiéndolo en la aguja 7. Y nada, esto hoy está terminado y me va a sobrar. Esto es lo que me queda todavía de lana. Y así que haré un pompón enorme para el gorro. Y nada, lo bloquearé para darle un enjuaguillo y lo guardaré para septiembre, creo que lo sacaré a partir de septiembre porque la lana, o sea, este color todavía es un color nuevo, pero todavía no está en venta. Así que ya redactaré los patrones y prepararé los kits si hago kits o si no, pues lo tengo para enseñarlo y al que le interese se lleva también el patrón gratuitamente. Con que
No es algo que yo utilizaría para mí, pero la verdad es que es súper agradable tejerla. Tiene algunas partes como un poco brillantita porque es 50% lana, 50% acrílico. Y tiene unos colores bastante chulos. Aquí enfrente justo tengo tres o cuatro también, de los que ya existían. Es algo práctico y de buena calidad, que sirve para el invierno, para los niños, para las personas que lavan a máquina y no le hacen mucha cuenta, para regalos, para proyectos rápidos. Con que bien, esto es algo que forma parte de mi trabajo también. Tejer con nuevas lanas y con cosas. Así que, por ejemplo, uno de los proyectos. Bueno, eso lo hablo luego. Ya lo voy a hablar. Proyectos en progreso. Proyectos en progreso. Voy a empezar por uno corto que. No, voy a empezar por el largo. Así que. Uy, hoy estoy un poco. La falta de costumbre en español. Este también os lo enseñé, pero tengo mucho que contaros sobre él. Porque, y antes que se me olvide, el patrón ha cambiado de nombre. Ahora se llama Winterfell. Porque la diseñadora, por lo visto, este es el patrón antiguamente Blackwell o Blackwell. Y por lo visto hay una marca en Noruega que tiene ese nombre y la marca ha contactado a Eli y le ha dicho que o lo quita o lo quita. O lo cambia o lo cambia. Y entonces se ha visto obligada de cambiar el nombre porque infringía el copyright, etc. Y le han puesto Winterfell. Como que creo que os lo enseñé en estado totalmente prematuro, con que ya podéis ver todo lo que he avanzado. Y bueno, pues eso ha sido el cambio de nombre. Y bueno, ese patrón es una historia de amor y odio. Bueno, odio no tanto, pero un amor. Digamos que subjetivamente estoy enamorada de él. Objetivamente estoy un poco defraudada. O no es defraudada tampoco, pero un poco descontenta. ¿Por qué? Porque primero, al principio, tejí, ahora me parecía que el El azul, jacquard, porque lo digamos, tiene. el de un solo color está tejido en 3,5 y el canesú está tejido en 3,75. El problema es que a mí el 3,75 no me gustaba porque me quedaban las mallas muy sueltas, no me gustaba, el resultado no me gustaba, había tejido ya una cierta cantidad y lo deshice. Lo deshice y volví en 3,5. Y en 3,5, claro, quedaba un poco más apretado, pero tal, no sé. Era la primera vez que utilizaba la lana Rauma, que es la lana. A ver si tengo. No, no las tengo aquí. La lana Rauma, que es una lana noruega, que es una de las lanas recomendadas para este patrón. Y quedaba como muy irregular, no sé qué, bueno, en fin. Pero ya está bloqueado. Terminé el canesú, lo pasé a 3,5, ya me gustaba más. Terminé el canesú y lo bloqueé. Hasta ahí bien. Separé para las mangas, que es esto que veis aquí. Continué un poco el cuerpo, me lo probé. Y gran decepción, porque como veis, es como un triángulo, ¿vale? Esto es totalmente recto. Y cuando me lo pongo, el cuello me sube y queda como un cuello así. Entonces me decepcionó un poco, pero ya había hecho todo el canesú, no iba a deshacerlo por supuestísimo, y dije, mira, lo único que puedes hacer es tejer el cuerpo entero, la manga entera, y con el hecho del peso, bueno, no el peso de la lana, porque es una lana bastante aire, bastante ligera, porque es lana cardada, y la lana cardada, contrariamente a la peinada, siempre más ligera, y la ventaja para el color work o el jacquard es que la lana se engancha la una a la otra porque está como lleno, el hilo, digamos, está como lleno de pelitos entre así y entonces hace que se enganchen, que la lana se adhiera o se enganche mejor entre ella. Y os decía esto porque no me acuerdo. En fin, bueno, y también como dije, lo voy a tejer entero. Y así veo cómo se ajusta al cuerpo el jersey y si realmente esto sigue ocurriendo. Que es, digamos, esta parte. Esa parte. No, perdón. Esta parte que se queda como rígida, ¿no? Porque como es una lana que no tiene mucho peso. Tal. Entonces he decidido que lo voy a terminar. Y si tengo que hacer alguna modificación a nivel del cuello,
pues ya lo haré al final. Después de bloquearlo y de probármelo y tal. Creo que voy a tener que bajar el cuello. Es decir, que quizás reduzca las vueltas cortas. Ay, me sale la palabra. Quizás reduzca las vueltas cortas y baje más el cuello para que normalmente el cuello queda como muy a ras de cuello, pues que quede a lo mejor un poquito más bajo. Quizás eso solucione un poco este tema, pero primero voy a terminarlo para ver bien cómo, al adaptarse el resto del jersey al cuerpo, ver cómo queda a nivel de esa parte del cuello. Y he estado mirando las páginas, o sea, los proyectos de otras personas y a algunas personas le queda así, cosa que no me gusta. Así que no sé, tengo que buscarle una solución una vez que lo termine, si es que realmente sigue quedando así. El problema es que, claro, yo creo que para la diseñadora tiene pecho. Y muchas de las personas que lo han testado para ella, que lo han hecho el test, también tienen pecho. Entonces yo creo que el pecho hace que rellena y tira del jersey. Yo no tengo suficiente pecho para que haga eso. Entonces me queda como, no sé cómo explicarlo, pero queda como para, el jersey se viene hacia arriba. En vez de adaptarse a la forma del cuerpo. Bueno, que lo voy a terminar, que ya veremos lo que resulta y que me encantan los colores y me encanta el jersey, pero para que lo tengáis en cuenta también. He cambiado, no tenía suficiente lana azul porque era como un destash mío que yo tenía y tal, y quise utilizar esta lana, está llena de pelos de mi gato, Dios mío. El inconveniente de las lanas cardadas es que todo se pega, y si tenéis gato rubio, se pega mucho más. Y además, mi gato suelta mogollón de pelo. En fin, que no tenía suficiente lana, así que volví a pedir lana. La lana azul es la Jamieson Sam-Smith. Tenía 5 pelotas y no era suficiente, así que he pedido 4 más directamente a Jamieson's, porque no he encontrado ninguna tienda en Francia de las que venden Jamieson's que tuviera este color. Así que lo he pedido directamente a Shetland y claro, no era el mismo baño, así que lo que he hecho es que tejí, he hecho una pelota entera, una pelotilla entera de 25 gramos, entonces lo que hice es tejer la mitad y luego la mitad que me quedaba la tejí con la mitad de una nueva pelota y como haciendo rayas y como si fuera lana teñida a mano con la que alternáis las madejas. Y creo, bueno, se nota, no, bueno, se nota, yo lo noto porque yo lo sé, pero yo creo que no se nota, a menos que en la cámara se vea. Pero creo que así hace como un paso, digamos, al nuevo color. Sí, yo lo veo un poquillo, pero no es, o sea, no me molesta para nada. Con que, y haré lo mismo para las mangas porque he reservado una pelota para cada manga, así que haré lo mismo, tejeré la manga y pasaré al nuevo color si es necesario. Con que bueno, esto que es la historia del Winterfell. Lo estoy tejiendo en las hilas Sharp de 4 pulgadas, que son, tengo el kit y me encanta porque va súper rápido. Y para este tipo de lana va muy bien. Y a hilas o haya haya, no sé cómo se dice. Y nada. Espero, quiero ponerme de manera monógama con esto para terminarlo ya y poder empezar otras cosas porque no sé, me estoy agobiando de tener muchos proyectos y tal, y aunque he terminado antes de irme a Barcelona, es decir, el fin de semana pasado, terminé y los calcetines y el jersey, con que voy bien, voy bien. Otros proyectos, bueno, los dos pequeños proyectos que tengo en curso, los voy a enseñar rápidamente. El primero, esto lo monté para el viaje de Barcelona y ya empiezo a hablaros de Barcelona. Es un cuello que ahora mismo no se ve nada. Es un cuello que estoy tejiendo en la Silk Algo de Katia, que tengo en mi stash desde hace mogollón de tiempo. Y es un cuello, no se ve nada porque está en un cable de 40. Es un cuello que tiene como también, es que me gusta mucho ya que hago estas cosas de colores. Y es como, son como rayas. Y entonces es un cuello recto de rayas de colores. Aquí estoy utilizando un gris y un rosa, que es lo que tenía en mi stash. Esto me lo regaló mi madre hace unas pocas de navidades. Y es un patrón de una tienda de lana de Montreal que se llama Espace Tricot.
Y en Spastrico hacen patrones gratuitos. Y entonces ese cuello va así con todo esta alternancia de rayas y luego en el interior tiene mohair. Hacen como un segundo cuello en mohair, lo doblan hacia adentro y lo cosen o hacen. Creo que es un three needle bind off, que es un cierre de mallas con tres agujas. Acabo de traducir rápidamente, pero bueno. Entonces, en el interior queda mohair y al exterior queda lo que es el color. Y esto lo estoy haciendo para mi hermana, porque a mi hermana le encanta el gris y todo esto. Entonces lo estoy haciendo para mi hermana, aunque no pareció muy convencida, pero es que es difícil de imaginarse esto como un cuello o algo. Y como me sobró una pelota de mohair gris de mi cardigan, pues dije, pues mira, esto así saco también restos y cosas que tengo que a lo mejor no me pondría yo. Y como a mi hermana no le gusta la lana rústica y yo cada vez tejo más y más y más con lana rústica, pues a ella le voy dando como lo suave. Aunque esto es un proyecto que espero terminar. Quiero terminar lo hecho de la tienda y terminar esto, que es súper rápido y también cero, cero cerebro, no hay que pensar, no hay que hacer nada más que tejer. Y como segundo proyecto que me llevé a Barcelona es el calcetín. Uy, que no. Que parece un, yo qué sé. Son los calcetines que empecé para mi hermana. Grises, porque le gusta el gris o el negro, o el gris o el negro, así que grises es la lana Super Socks Cashmere de Lange, que hace como bandas de rayas, bueno, rayas no exactamente, pero son bandas de colores. Y este gris es pelo de gato. Este gris es una catia de calcetines, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Olé? ¿Puede ser? Que tenía yo un resto también, así que le hice la punta, una punta bastante grande, y estoy haciendo el tubo del calcetín. Me estoy basando a nivel de colores, bueno, el patrón lo he comparado, pero no estoy siguiendo, porque ese patrón tiene también calados y textura y tal. Estoy siguiendo el código de colores de los calcetines de Joji Locatelli, de Joji, que son Two Color Socks. Sí, creo que es eso. Entonces tiene como una puntera muy grande de un color, luego todo en otro color, y luego tiene rayitas de los dos colores. Y lo que yo le voy a hacer diferente, aparte de que no le hago la textura ni el calado, es que le voy a poner un talón de los míos, de estos después, que hago después, en el gris oscuro. Con que. Bueno, este es el primero. La lana. Ah, mira, os puedo enseñar la etiqueta. Esta es la Super Socks Cashmere 4-ply que tiene 65% lana, 10%, 10% de cashmere y 25% de nylon. Y es súper suave. Y esto a Julia sí que le ha gustado un mogollón porque son suaves, porque son grises y sí que le han gustado mucho. Y en un papel del Primavera, del Festival Primavera Sound, cogí su pie. Y porque ahora voy a hacer esto con los pies y las manos, no lo hice con sus manos, pero lo tengo que hacer la próxima vez que la vea. Marqué su pie y marqué a cuánta distancia está el talón, a cuánta distancia está el dedo pequeño, a cuánta distancia está el dedo grande. Y ahora lo voy a recortar, lo voy a pegar en un cartón y así lo puedo, a medida que voy haciendo los calcetines, lo voy metiendo y sé dónde tengo que poner el talón, dónde tengo que poner, a qué altura puedo seguir para la caña, etcétera, etcétera. Creo que lo voy a hacer bastante rápido porque quiero saber si ya he llegado. Creo que el talón lo pondré como sobre aquí, porque mi hermana tiene un 41 de pie. Como si lo pongo como sobre aquí, pues ya empezar a hacer las rayitas y tal. Aunque. Y eso, lo he tejido por la puntera con el Judy Magic Castón. Tengo, no me acuerdo cuántas mallas tengo. 72 puede ser. Y estoy tejiéndolo en la aguja Adi de 25 centímetros para calcetines, en la que una es más larga que la otra. Y en 2 milímetros, porque me gusta. En 2 milímetros y nada, es un calcetín que tampoco. Que también quiero terminar bastante rápido para que Julia lo pueda. O sea, se lo daré ya en agosto cuando la vuelva a ver. Porque en agosto tengo vacaciones por primera vez. Largas y vacaciones y me voy a. Tengo una semana con mi pareja y luego tengo 2 semanas que me voy a Chiclana.
Y con que si alguna estáis por la zona, o Sevilla, o Cádiz, o estáis de vacaciones por la zona, podríamos hacer alguna quedada o alguna cosa. Estaría súper bien. Y nada. Bueno, y estos calcetines los tejí cuando en Barcelona, en el avión, ta, 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 y también los tejí cuando nos encontramos en un brunch con varias chicas que me hacía un mogollón ilusión de conocerlas porque, ya sea porque veo sus podcasts o porque las he conocido a raíz del podcast, porque de mi podcast, porque me han comentado, me han dicho, ah, no sé qué, no sé cuánto, así que lo pasamos súper bien, conocí a Paula de Tres Pompones, estoy haciendo la vuelta de la mesa, a Au de Les Jardins Juliette, a ¿quién más estaba? Sara, de Sara Blackshire, Carmen, que no me acuerdo tu nombre, de Instagram, estaba Soraya, de Soraya y Monit, que nos enseñó Bellota, bueno, la primera, digamos, el primer... La primera prueba de Bellota, pero ahora están o ya han sacado las versiones definitivas. ¿Quién más estaba? Luego llegó Erika de Los Arenits, Marga también estaba, que fue una alegría verla junto con Erika porque ya nos habíamos conocido en el Festival de Edimburgo. Además, Marga, no sé si lo sabéis, pero tengo sus lanas aquí y de hecho me está preparando ya otro pedido que va a llegar pronto. ¿Y quién más? Estaba mi hermana también, y, evidentemente, y me dejó a alguien. Creo que no. Si me dejo a alguien, decírmelo, que tengo la cabeza loca. Además, fue un fin de semana flash y está todo como concentrado en un solo día. Fui a Barcelona porque era el Primavera Sound, mi padre me había regalado las entradas, porque mi hermana iba a ir, y me dijo, ah, ¿por qué no va? No sé qué, no sé qué. Total, que me medio convencieron, o bueno, me convencieron, y fui. Y entonces pues eso surgió también de venga, vamos a vernos y tal, y entonces comimos juntas y pasamos bastante tiempo juntas, fue comida, café, merienda, etcétera, y estuvo bastante bien, fue una alegría eso, poder conocer a gente que tiene la misma pasión que yo en español. Estuvimos tejiendo, estuvimos, no sé, fue súper divertido, me lo pasé súper bien. E incluso mi hermana se lo pasó súper bien también y ella teje, pero no es una tejedora asidua. Y nada, y Barcelona pues estuvo súper bien. Yo hacía un mogollón de años que no iba, solo estuve una vez de adolescente con mis padres, pero me acordaba bastante bien. Y me gustó mucho la ciudad, fue, no sé, el Primavera también, yo nunca había estado en el Primavera y fue un festival bastante agradable, no era mogollones. No sé, me imaginaba yo una cosa ahí con millones de personas y agobiante y tal, y no lo fue. A ver, eso sí, solo había extranjeros, americanos y británicos, pero bueno, también era simpático y tal, estuvo muy bien. No tuve mucho tiempo de hacer turismo ni de visitar tiendas ni cosas porque nos acostábamos tarde, nos levantábamos tarde y ya enseguida a las 6 no tenía, a las 5 o a las 6 no teníamos que volver al festival para ver los grupos, así que tampoco. Fui del jueves al lunes. Bueno, el lunes me fui a las 8 de la mañana, con que tampoco estuve gran cosa el lunes. Y nada, fui a Filantropía, pero por desgracia el sábado por la mañana estaba cerrado. Y me dio toda la pena porque quería verla y tenía marcas de lanas que no conocía y que quería ver y tal, pero bueno, no pasa nada. Porque en noviembre seguramente vuelva para el Barcelona Knits Festival. Y luego fui con mi hermana a All You Need Is Love, pero teníamos que irnos, estuve poco tiempo y tampoco. O sea, lo que más me gustaba eran las lanas de Marga y yo las tengo en la tienda y lo demás, pues. O sea, o ya lo conocía o no tenía un proyecto en mente, total, que al final ni me traje lanas de Barcelona. Pero bueno, no pasa nada. He disfrutado en otros aspectos, me ha hecho cambiar un poco de aire, que eso era de lo que se trataba. Y nada, y hablando del Barcelona Knits Festival, pues eso, que seguramente yo vaya a ir, iré seguramente con mi madre y con alguna que otra amiga de mi madre, que también son amigas mías. Y bueno, y que tenemos muchas ganas de ir. Ya tengo amigas francesas que saben que van a ir e incluso algunas han comprado los billetes.
Pero claro, para nosotras desde el extranjero es un poco difícil porque al no tener ninguna información todavía del festival, aparte de las fechas y de que Jorge Locatelli y Vera Malimaki van a ir, es un poco difícil porque tú tienes ganas de ir, vas a ir, pero te dices por otra parte, o al menos eso es lo que a mí mucha gente me ha dicho. Bueno, pero es que si es para ver las mismas lanas que ya vemos en Francia, merece realmente la pena. Es que si todavía no sabemos los precios de los cursos, va a realmente merecer la pena o no, porque es mucho gasto, quiera que no, nosotros nos desplazamos en avión, tenemos que reservar una habitación o un Airbnb, o na, na, na. Entonces, el hecho de no tener información crea mucha expectativa y está guay, pero por otra parte, para la gente organizarse es un poco como... ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y bueno, yo voy a ir porque voy a ir con mi madre y tal y nos lo vamos a pasar súper bien y además ya casi todas las que estaban en Barcelona evidentemente van a ir, o sea que ya estábamos incluso planeando quedadas y todo eso, con que está muy guay. Y bueno, yo creo que vamos a pasar a los proyectos futuros. Proyectos futuros, está primeramente el Cal Chinquillo o Chinquillo, no sé cómo se pronuncia, Soraya lo dijo el otro día, pero yo no me quedé con el tema, que yo voy a hacer en ese azul. Azul es el 08, color 08 de la lana Mungo, que es la lana con la que está tejida el chal. El Cal Chinquillo lo vamos a hacer aquí en Francia porque las chicas de Bellota me lo propusieron, Ceci y Soraya. Y como yo soy la única tienda que vende la Mungo aquí en Francia, pues hemos lanzado kit. Vamos a hacer unas veintitantas y súper guay. Empezamos el 15 de julio, junio, así que la semana que viene ya empiezo a mandar los paquetes y lo vamos a tejer en el grupo de Ravelry, en francés evidentemente. Ya he traducido el patrón, ya se lo mandé a Ceci y a Soraya ayer. Con que ya esta noche que tenemos Knit Night aquí en la tienda, voy a hacer la muestra voy a hacer la muestra, pero con el dibujito que tiene aquí en el lado, para ver si lo entiendo bien y porque es, digamos, que la parte que puede crear más dudas, y así yo ya las he entendido, ya las he resuelto por mí misma, y durante el call puedo resolver las dudas, incluso puede que haga un mini vídeo explicativo, no hablando, pero mostrando, no sé, no, si lo veo que es realmente difícil, lo haré. Y así puedo ayudar a las chicas que en francés que lo van a hacer en francés. Y nada, que estoy deseando volver a poner esta lana en mis agujas porque me encanta. Mi jersey Aveiro, ¿os acordáis? El de rayas me lo pongo bastante. Y nada, y he elegido este azul por cambiar un poco, por algo más veraniego, más alegre. Y tengo muchas ganas. Con que esto va a ser custom party pronto. Proyectos para la tienda. Perdón por el ruido. Tengo dos. Uno es con la 1000 Colori 200 gramos, que es esta. Es la muy parecida a la que he tejido ya, pero es más fina. Se teje, bueno, ellos dicen en 7, 6-7, pero para mí es un 5. Un 5 como la copa de un pino. Porque el hilo, o sea, esto en 7 queda súper. En fin, no sé, voy a hacer un chal de estos que empieza por una punta, llegas a un máximo y luego desciendes, seguramente en punto bobo, porque lo que quiero es que se vea el color y que sea fácil para las principiantes. Es un color precioso, tiene rosa, dorado, azul, vamos, totalmente mi tipo de color. Y es la misma composición que la otra, 50% lana, 50% acrílico, sí. Con que este es uno de los nuevos colores, pero el que más me gustó y es el que yo voy a tejer para aquí, para la tienda, para de ejemplo. Y el segundo es una novedad, esto sí es una novedad de LAN para este año, es la Greta. Merino fin es la calidad del merino, es decir, que es muy buena calidad, super wash. Y son como, es tipo como la lace de Malabrigo realmente, es el mismo tipo, es un hilo single. Es decir, que no está, bueno, single y tiene muchos colores. Y lo voy a mezclar con mohair para hacer un chal fácil también.
Los proyectos que hago para la tienda es para poner en valor la lana y sobre todo que sea fácil para, porque en invierno tengo mucha gente que vuelve a querer a tejer o que empieza a tejer y entonces lo que quieren son patrones fáciles, calentitos y los colores llamativos o que le, no sé, cosas llamativas, pero que no necesiten mucho trabajo para ellos, porque son gente normalmente que teje esporádicamente y que teje cosas fáciles. Entonces, esto creo que lo voy a mezclar con... Ay, ay, ay. Con una lace que es mohair y seda en espesor lace, tiene 310 gramos, no, 300, 310 metros por 25 gramos, con que creo que la voy a mezclar para darle un lado así un poco peludito y gracioso y nada, pues esto es otro proyecto, seguramente empiece por este porque irá más rápido y ya luego me pondré o le encargaré a una de estas niñas que está aquí, amiga mía, por la tienda. Ah, ¿no quieres tejerme esto? No, creo que lo haré yo. Y porque ya tengo a Julie, que es una amiga mía, que me está tejiendo el Kelias, que os enseñé la vez anterior, que estaba tejido con la lana de Marga, creo que os lo enseñé. Y al final, punto, me aburre y se lo he, y me dijo ella, ah, no quiere que te lo tejas yo, que yo he tejido uno hace poco y me gusta mucho el patrón y le dije, venga, vale. Y me lo está tejiendo ya, creo que casi ha terminado. Y como último proyecto, dentro del Pues eso Breeze, que que es tiene. muchas camisetas de verano, todavía estoy plantándome cuál voy a hacer porque me gustan todas, es un problema inmenso esto de la vida. Creo que me gusta mucho la de la portada. Y creo que me la voy a hacer y no sé en qué. Creo que en la BioBalance de BC Garn, que la BioBalance es lana y algodón, creo que me la voy a hacer en esta. Pero todavía voy a recibir nuevos colores, así que dentro de los nuevos colores que reciba, elegiré el que más me guste. Y otro proyecto que es el, digamos, junto con el, una vez que termine todo lo que tengo, junto con el pullover, el jersey chiquiño, voy a hacerme el balta con lastelina, que es seda y algodón. Esto sí, para el verano, verano, digamos. Y este quizá un poco después para entretiempo. Con que este sí, de hecho mi madre se está tejiendo, está haciendo un test para una diseñadora francesa con este también, con la estelina, y creo que le está gustando, con que creo que, y de hecho lo voy a hacer si lo hago en este color probablemente. Que creo que esto es todo. Creo que os he contado un poco todo lo que he hecho este mes. He hecho el bla bla de Barcelona y yo qué sé, que no tengo tiempo para más porque ya tengo que abrir la tienda, son las 10 de la mañana. Y nada, espero que os haya gustado, que os siga gustando el podcast, que os siga motivando verme. Que ha sido un placer conocer, bueno, conocer no, porque por las redes ya nos conocemos, pero desvirtualizar a todas las chicas que vi en Barcelona, a Soraya, con la que hablamos mucho gracias al tema de Bellota y tal. En fin, que ha sido genial, que me lo he pasado muy bien en Barcelona, que me ha encantado volver a ver, bueno, volver, ver a mi hermana, que hacía, no nos veíamos desde Navidades y, no, y que se echa de menos, queráis que no. Con que nada, ahora editar el podcast y hasta dentro de un mes. Hasta pronto, adiós.